Aleluya, 奉主耶稣圣名正道。Aleluya, en el nombre del Señor Jesús, doy el sermón. 靠着圣灵的帮助。Con la ayuda del Espíritu Santo. 我们继续灵恩会的主题道理。Seguimos con el tema principal de esta convocatoria espiritual. 那今天晚上我们是进入到哈米基多敦之动乱，哈米基多敦的末日战争的动乱。Hoy entraremos en el tema de Armagedón, la revuelta. 为什么会有动乱呢？ ¿Por qué hay revuelta? 因为这时候是起风的时候。Porque es cuando sopla el viento. 所以今天晚上题目叫做起风的时候。Entonces el tema de hoy es cuando el viento sopla. 起风了，多穿几件衣服吧。Cuando hay...Mucho viento, hay que vestirse. 秋天是起风的季节。El otoño es cuando se levanta el viento. 风起，野草动。Cuando se levanta el viento, hace mover las hierbas. 树叶落。Y las hojas de los árboles caen. 花瓣飞。Y las pétalos de las flores empiezan a ser llevados por el viento. 朋友。起风的时候，我们要如何来面对 ？Entonces, amigo, ¿cómo enfrentaremos cuando sople el viento? 风起，吹动了满城的风沙。Cuando se levanta el viento, se levanta lleno del polvo. 风起，吹落了满树的落叶。Cuando sopla el viento, caen todas las hojas de los árboles. 当然。也吹落了许许多多美丽的花朵。Claro, también hace caer a las flores. 只留下了光秃秃的枝干。Y solo deja los árboles con sus ramas al desnudo. 现今正是起风的季节。Y este es el momento de la etapa de la época del viento. 风吹落了许多人的心情。El viento hace decaer el ánimo de las personas. 风也吹落了多少人的希望。También hace decaer el viento la esperanza de las personas. 甚至风也吹落了多少人的信心。Además, el viento hace decaer la fe de las personas. 更是吹落了不少人的信仰。Y más aún, hace decaer la creencia.还记得上个星期六的讲道吗？¿Se acuerdan aún de los temas del último sábado? 起风的时候，神要我们明白十样重要的事情。Cuando sopla el viento, Dios quiere que recordemos 10 cosas. 短短的两节当中，神里面有列出十种要我们看、要我们注意、要我们知道的事。En dos versículos, Dios denuncia 10 cosas que quiere que veamos. 那是记载在哪里啊？ ¿Dónde estará registrado? 有记起来吗？没有啊。神叫我们要知道的呀。¿Se acuerdan? Es lo que Dios quiere que veamos. 那是在耶利米书三十章。Está en el libro de Jeremías, capítulo 30. 23到24节的十样事。Versículo 23 y 24. 神说这是一场这场风呢是一场暴风很可怕的暴风。Dios dice que es una gran tempestad con gran furor. 而且这个暴风呢是叫做扫灭的暴风扫灭就是它的风一来哦全部都被它扫倒的。Tempestad con furor que arrasa con todo. 然后更进一步神说这个暴风呢原来是神的愤怒来的神愤怒的暴风。Y esta tempestad es del furor que sale de Jehová. 而且神进一步的说明，他这场愤怒的暴风必不转消，他不会消失。Y dice que no calmará este ardor de ira. 那到什么时候这场神的愤怒的暴风才会停止呢 ？Y cuándo cesará esta tempestad de ira de Dios？ 神又进一步的启示我们说，知道他心中所拟定的成就了、达成了、完成了，才会停止。El Señor nos revela que cesará solamente cuando se cumpla todos sus pensamientos del corazón. 说明这场暴风一起的时候是没有人可以阻止的，人想要停止也停止不来的。O sea que ningún ser humano puede oponerse y hacer parar a esta tempestad. 人想要说，哎，不要打仗了，死这么多人了，世界要末日了，大家都不打了，
你没办法停止的. Y el hombre dice, esto es una guerra de muerte, viene al fin del mundo, no peleemos, pero el hombre no puede pararlo. 啊, 到最后呢, 神就做一个结论, y al final Dios hace una conclusión. 神说, 末后的日子, 你们要明白, y en el fin de los días entenderás esto. 难道现在不是末后的日子吗? ¿Y acaso aún, hoy no es el fin de los días? 难道现在你还不明白吗? O sea que aún no entendemos hoy. 所以我们从灵恩会上个礼拜的拜六礼拜的祈堂道理当中, 我们都一直在强调这个末日战争的道理。 Así que las últimas siete sesiones que tuvimos en esta convocatoria espiritual estamos enfatizando los días finales. 我们提出了巴拉大河的水干了的三堂道理。 Habíamos hablado sobre que se seca las aguas del río Grande, el río Eufrates. 为什么巴拉大河的水要干? 谁让它干的? 干的是什么意思? ¿Por qué las aguas del río Eufrates se secan? ¿Qué simbolizan? ¿Qué significa? 跟着我们看到哈米基多敦的风从哪里来? Y también vimos de dónde viene el viento de Armagedón. 原来风是从极北处那边吹来的。 Este viento sopla desde el norte. 原来这场风也是从沙漠吹来的，中东那一带吹来的。 También es un viento que viene desde el Medio Oriente. 原来到最后你会发现到原来风从哪里来，原来是从神那边来的。 Pero al final de todo, el viento viene de Dios. 然后呢, 我们也进入到哈米基多敦的以色列国的问题。 También a través de Armagedón hemos adentrado en el problema del pueblo de Israel. 不单指以色列国会毁灭，甚至也提到了神要 将得救的余数，将余数保留余数来让他们得救。 No solamente Dios predice que el pueblo de Israel sería destruido, sino también que habría un remanente que sería salvado. 这一切都关乎到以色列得救跟以色列国问题，都关乎到世界的祭司，世界的这个国际祭司。 Así que todos estos hechos del pueblo de Israel y su salvación son también hechos internacionales. 这一切都在这个起风的时候发生的，会这样。 这样的不断进行中的，正在进行中的事。 Está todo involucrado y es cuando sopla el viento. 这是我们靠着圣灵的帮助所跟的，要大家去明白，去解释，去分享的。 Y eso es lo que compartimos con la ayuda del Espíritu Santo. 那今天晚上我们接下去灵恩会的道理咯。 Hoy seguiremos con este tema de esta convocatoria espiritual. 这个灵恩会道理我们停了四天，今天晚上接下去。 Así que hemos parado cuatro días. Hoy a la noche seguimos con este tema. 我参加灵恩会讲灵恩会道理哦，第一次遇到这样，讲灵恩会的道理，然后要停好几天，然后要接下去，第一次遇到这样的。 Es la primera vez que me encuentro con una convocatoria que empiezo con un temario y tengo que parar unos días para seguir. 因为如果是没有认真听的，没有做笔记的，早都忘记你之前说什么了，没头变成没头没尾了。 Porque que no ha hecho apunte o no ha prestado atención, no recordará lo anterior y no podría entender bien. 所以如果你们有渴慕这些道理，真的想要明白这些末日道理，你们真的要做笔记的，因为会断掉的呀，断了好几天的呀。Así que si anhelan saber sobre esta verdad, tienen que hacer apunte. 好，我们进入到哈米基多敦的起风的时候。Así que hoy nos adentraremos en Armagedón cuando sopla el viento. 起风的时候，吹起了三种的现象，三种现象。 Cuando sopla el viento aparecen tres situaciones. 那这三种现象原来是三种动乱，有三种不同的动乱。 Y estas tres situaciones son tres revueltas. 这个是在主耶稣在马太福音书24章整章里面我们看到的三种现象，三种动乱。 Esto es lo que se ve en el libro de Mateo, capítulo 23. 我们看马太福音书24章。 Mateo, capítulo 24. 我们先看第一种动乱，第一种现象所带来的动乱。 Así que ahora vamos a primero ver las señales de la primera revuelta. 我们来读6节到8节。 Leemos de versículo 6 a 8. 马太福音书24章6到8节是第一种动乱。 Mateo capítulo 24, versículos 6 a 8, es lo que pasa en la primera revuelta. 来，一、二、三，你们也要听见打仗和打仗的风声。
总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震，这都是灾难的起头。好，那先读到这里。这里主耶稣在讲这个末日道理，末日的情形。Aquí el Señor Jesús habla sobre las señales antes del final. 在 这一段里面，我们看到末日、哦、风起的时候会有灾祸的现象，吹起灾祸的现象。Aquí nos menciona que cuando sopla el viento del final de los días habrá muchas calamidades. 那这个灾祸是什么灾祸呢？ ¿Y qué calamidades habrá?、哦、有两种，叫做一个是天灾，一个是人祸。天灾人祸的这个现象。Una son las calamidades que viene del cielo、嗯、y otras son provocadas por los hombres.、哦、天灾就是我们控制不到的，那是自然界的，好像地震啊，好像一些饥荒啊，也关乎到天灾的。Las calamidades naturales son como las hambrunas y los terremotos.、哦、那人祸是什么呢？人祸就是人要民要攻打民，国要攻打国啊，这些都是人自己造成的灾祸啦。Y no están en nuestro control. Y después están las calamidades provocadas por los hombres, que son las guerras. 所以起风的时候呢，吹起的第一个现象叫做灾祸现象。那灾祸现象有两种，一种是天灾，一种是人祸，人的灾难。Así que por lo tanto, el primer viento que sopla son de las calamidades, tanto naturales como provocadas por el hombre. 那么请注意，耶稣说这些天灾人祸啊，这些灾祸啊，是必须有的，注意到吗？神说必须有的。Y tenga en cuenta que el Señor Jesús ha dicho que en el final de los tiempos estas calamidades son necesarias. 为什么是必须有呢？难道不能够把它避开吗？难道不能够不让它发生吗？ ¿Por qué son necesarias? ¿Acaso no se puede apartarlas? 那你怎么解释这件事情呢？神说一定必须有，一定要有。¿Por qué el Señor Jesús dice que es necesario que acontezca? 好，这有两个重点。Hay dos aspectos principales. 第一，必须有这些灾祸必须有呢，是说明神对罪恶的愤怒，所以他必须要降灾祸。Primero es necesario que acontezca por la ira de Dios ante los pecados. 因为神对罪恶的愤怒，那在他的公义里面，他不能够允许这些罪恶发生的。有罪恶发生，他一定要审判，一定会带来灾祸，带来动乱的。Esto es por la ira porque de Dios, porque Dios es justo. Entonces todo esto traerá calamidades. 在神的公义里面，不可能说你犯了罪，你杀了人，你做了恶事，然后平平安安，什么事也没有发生。在神的公义不允许这样的，你杀了人一定带来动乱的，带来灾祸的，带来死亡的，一定是这样。En la justicia de Dios, cuando existe pecado, no va a haber todo, no va a acontecer todo en paz, sino que habrá calamidades provocadas por el pecado mismo. 所以神说必须有啊，因为人犯罪啊，因为罪的问题啊，所以必须有这些灾祸呀。Por eso Dios dice que es necesario, porque el hombre ha pecado. 那圣经说，人终日思想的尽都是恶。Dios también ha dicho que todo lo que piensa en el hombre es pecado. 嗯，只是今天人的恶啊，包装到很漂亮哦，包装得很细腻，其实里面都是恶，都是罪恶，都是无畏。Es maldad lo que piensa en su corazón, aunque esté bien empaquetado en lo externo. 所以灾祸必须有呢，这是神公义的彰显，神公义的要求，神公义的显现。Así que la necesidad de que acontezcan estas calamidades es para manifestar la justicia de Dios. 在这些灾祸当中，我们必须对是非对错黑白要非常的分明， 不能够把它模糊，非常的清楚什么是黑什么是白，什么是对什么是错。Y ante esta situación tenemos que tener muy en claro, saber discernir lo correcto de lo incorrecto, lo que está bien, lo que está mal. 除了灾祸中有对错之外，还有在灾祸中我们会看到 有神的赏赐，也有神的刑罚，赏罚分明都有。Y dentro de las calamidades también veremos la recompensa y el castigo de Dios. 这样明白的吗？必须有的第一个重点，因为神是公义的，必须对罪恶来愤怒。Lo entiende entonces esa necesidad es por la justicia de Dios ante los pecados. 这些灾祸必须有的第二个重点。
Y el segundo punto importante de que exista la necesidad de estos, estas calamidades. 灾祸必须有呢，说明神对人类的爱，对我们世人的爱，所以需要必须有这些灾祸的发生。 Estas calamidades también son necesarias por el amor de Dios a los dos hombres. 有听得清楚吗？ 灾祸有这么大的灾祸，为什么说是神对人类的爱呢？ Porque estas grandes calamidades manifiestan el amor de Dios. 原来这是神用心良苦，神用心良苦。 Porque esto ha sido diseñado con diseñado por Dios. 简单说，神因为爱我们，他必须要这样做了。 Porque el Señor, por su amor, ha hecho esto. 因为人在顺利、平安、有钱、发达的时候，在享受的时候，谁要理神啊？谁要敬拜神啊？谁会依靠神啊？谁要来敬拜神啊？ 没有人想到要敬拜神的啦。Porque ante la paz y en abundancia, el hombre no se acerca a Dios. 包括我们的基督徒，我们的信徒也是，在平安顺利的时候，总是把神忘了，总是把神丢在一边，丢在后面的。 包括我们真教会的信徒也是这样。 Incluyendo los creyentes de la verdadera iglesia, si están en paz, en abundancia, no se acuerdan de Dios. 因为平安顺利根本不需要神啊，要神来做什么？我都平安，我都顺利，我有发达，我又赚钱，我头脑又好，身体又好，我每天都在赚钱，我需要神啊。 Porque ante la prosperidad y el éxito y que puede tener abundancia, ¿por qué se iba a acordar de Dios? 怪不得有人这样夸口的这样直接跟传道说。 那些去教会的是没有平安的人才去的，那些有软弱的才去的，那些有病的才去找神的。我又没有病，我又没有问题，我又没有破产，我什么都没有，我去教会做什么？Por eso algunos ¿去教会拜神是因为你有需要才去嘛？你有病痛才去嘛？Incluso algunos se jactan del predicador diciendo que los que van a la iglesia son los que están débiles, los que tienen necesidad, los que tienen problemas. 所以这种思想不单只是外面的世界的人有这种思想，包括今天神的儿女也变成有这种思想。原来神是有灾难的时候才来拜的，平安顺利的时候是不需要的。原来变成这样，信仰变成这样啊。Este tipo de concepto no solamente lo tienen las personas gentiles de otras denominaciones, sino también inclusive los creyentes de la verdadera iglesia. 这种思想已经几百年了，已经很长的时间了。 Este tipo de conceptos ha tenido centenares de años. 已经深根蒂固，不能改变的。Está muy adentrado en nuestra mente. 既然是这样，那神又要救我们，神又要爱我们，那怎么办？就允许灾难发生。Entonces, como Dios nos ama, permite que ocurran las calamidades para corregir. 到处都是灾难，到处都没有平安，到处都是动乱。Entonces hay revueltas, falta de paz. 你这个时候你才发现到。 没有平安啊！你才发现到生命随时会没有啊，生命随时会死亡啊！你才发现到我需要神啊！你才发现到原来是不稳、不平安、不稳固的呀。Entonces, esta circunstancia, uno sin la paz se da cuenta de que nada es seguro, nada está dicho. 生意也失败了，生意也破产了，现在经济都垮了，没有钱了。 La economía decae, uno pierde sus cosas y no tiene dinero. 到处都有灾难啊，死亡啊，病痛啊，什么都不断的发生啊，家里也没有平安啊，自己也没有平安啊。No hay paz en la familia, no hay paz en la sociedad, donde haya existen enfermedades y revueltas. 很多时候，这时候人就会回来教会，就会来找神。Y ante estas circunstancias, el hombre busca a Dios. 不是这样子吗？ ¿No es así acaso? 原来这个也是神用心良苦，必须有这些当然必须有，因为神要救人，只要你回来，神要用这种灾难哦，逼你回来呀，回到神面前呐。Por lo tanto, por el amor de Dios hacia nosotros, ha diseñado que existan las calamidades para que nosotros nos volvamos hacia Dios. 所以这个灾难不是因为神故意让它发生，是人造成的灾难，但是神借助这些灾难哦，催我们回来。 赶我们到教会，用灾难赶我们到教会。No es que Dios le guste producir estas calamidades, sino que son provocadas por el hombre. Pero mediante estas calamidades, Dios hace que el hombre se vuelva hacia él. 还记得20年前吧，台湾的九二一大地震吧，九二一嘛，台湾大地震，还记得这件事吗？大概有20年了吧。¿Se acuerdan del gran terremoto 921 de Taiwán? 那台湾的传道同工跟我说。
那段日子啊，莫名其妙，教会很多信徒呀，没有看过的呀。他牧养教会、注目教会都没有看过这么多信徒，突然间完全聚会很多信徒，不懂哪里来的，没有看过的。Y los predicadores me han comentado que en ese, esos momentos aparecieron un montón de hermanos que hacía años que no los veía y algunos ni los conocía. 那段日子教会信徒很聚会很热心啊，大家坐都是坐满的，几乎都坐满的呀。拜六更加是爆满了。晚间也是满啊。Y la iglesia estaba repleta, no había asientos vacíos, incluso las, las reuniones nocturnas. 因为大家心里恐惧啊，看到都这么多死人啊，从家一开门出去，路边都有死人啊，这是真实的事情啊。Porque todo, 都看到死人啊。Porque todos estaban bajo gran terror, ya que abren la puerta de las casas y veía incluso gente muerta. 你看。也不用传道去打电话，也不用传道去访问，也不用传道抑制机去呼唤，自动回来，自动的，全部自动的，不用去找他们的。No había necesidad de que el pastor lo fuese a buscar ni a llamar, sino que voluntariamente volvieron a la iglesia. 这个是活生生发生在我们教会里面的聚会情形哦，外面都不用讲了，在我们教会发生的事情哦，确实是这样发生的。Esto ocurrió en verdad en nuestra iglesia.因为灾难啊， Porque había calamidad. 因为害怕，因为恐惧啊， había aflicción y todos estaban todos 因为没有平安啊， Porque no había paz. 可是这个灾难过去的一两个月呢，慢慢慢慢信徒又没有来了，又回到原本的状况了。Pero cuando pasó esta calamidad, ya el mundo, ya las personas volvieron a olvidar. 到现在晚间聚会没有满的了，一半都没有了，又回到因为平安了嘛。所以又不用拜神了，不用来教会了。Y ahora las reuniones nocturnas volvieron a ser menos gente, ya no se llena, porque están en paz, no necesitan más a Dios. 所以讲到这里的时候，解释到这里的时候，你就明白了为什么主耶稣说这些事是必须有。你现在明白了吗？为什么会必须有？神爱你啊，神用心良苦呀。Debido a esto, por eso el Señor Jesús dice que es necesario que esto acontezca en estas calamidades. 那如果在这种动乱当中，在那种还是不回来，还是不回到神的面前，那就更可怕了，那就没药救了啦。老实说，没药救了啦。Si ante las calamidades no vuelven hacia Dios, entonces ya no tiene salvación, no tiene remedio. 耶稣讲的世界末日的时候的第一个动乱叫做灾祸的动乱，天灾人祸的动乱。Entonces lo primero que ocurre al final de los tiempos son las calamidades, tanto naturales como provocadas por el hombre. 好，我们进入到第二个现象。Vamos a la segunda señal. 那第二个现象会带来怎样的动乱呢？ ¿Y qué señal ocurre? 它会带来社会的动乱，社会。Ocurre revueltas sociales. 我们看九节到十节。Veamos versículo 9 a 10. 来，九节来。一二三，那时。人要把你们陷在患难里，也要杀害你们，你们又要为我的名被万民恨恶。那时必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶。再看这个十二节，十二节，只因不法的事增多，许多人的爱心渐冷淡了。在这个这一段里面呢，主耶稣告诉我们，起风的时候出现了社会动乱。Aquí el Señor Jesús que cuando se levanta el viento habrá mucha turbulencia social. 这是一个社会的现象。Es un fenómeno social. 就是人要陷害人，人要杀害人，人要害人，这个是社会的动乱。Las personas se levantarán unas contra otras y pelearán y se aborrecerán unos con otros. 那特别呢，第九节特别说呢，我们信主的人呢，真信主的人呢，他们我们要受到逼迫，他们要伤害我们，他们要杀害我们，要逼迫我们，要欺负我们。Versículo 9 dice que para los creyentes, el hombre los entregará a tribulación y nos harán mal. 那主耶稣讲很清楚，我们要为主的名被万民恨恶，那些信耶稣的他很讨厌，信真耶稣教会更加讨厌为主的名真耶稣教会是里面有主的名嘛，教会有主的名嘛，
为主的名，这个教会要被万民恨恶，被万民来责骂。Y el Señor Jesús fue claro diciéndonos que a causa de su nombre seremos aborrecidos y seremos aún más los de la verdad de la iglesia, ya que nuestra iglesia está en nombre de Jesús. 请注意，他们这时候特别恨耶稣的名，一看到耶稣的两个字，耶稣的名就很讨厌，就很火大。Tenga en cuenta que dice que aborrecen el nombre del Señor Jesús. 那很多外教会、基督教会都没有耶稣的名的，所以没事的。Y los que no tienen nombre de Jesús. 因为他们都没有耶稣的名啊。Los que no tienen nombre de Jesús no les pasará nada. 那唯独真耶稣教会，这个教会里面有挂耶稣的名，为耶稣的名，他一看耶稣的名，糟糕了，耶稣的名哦，好了，就来对付吧。Pero el nombre de nuestra iglesia lleva el nombre de Jesús, así que seguramente nos atacará. 所以这个时候，真耶稣教会是哦。真耶稣教会不是受欢迎啊，真耶稣教会人看到就火大呀，就要攻击，就要骂，要责备啊。那我们也是受到伤害的。你如果不够信心，爱主的心不够，你就不敢承认主的名啊，你不敢承认你是真耶稣教会的。我跟你讲 ，En ese momento seremos aborrecidos, seremos atacados, y si nos retrocedemos, no tendremos la valentía de admitir que somos de la verdad de Cristo Jesús ni que somos del Señor Jesús. 因为这里主耶稣讲很清楚啊，特别提出那个名，他们恨的是耶稣那个名。那我们教会就是有耶稣的名啊，我们就是不断传扬耶稣的名，我们就不断是来颂扬赞美神的名啊，那就是这样子呀。El Señor Jesús enfatizó aquí que la gente nos aborrecerá a causa de su nombre. 好，那接下去呢？那除了我们受到攻击对付呢？那么人呢？哦，世上的人啊，人与人之间呐，人要彼此陷害，看到吗？十节，人要彼此陷害，彼此恨恶。Además de atacar, en el versículo 10 dice que las personas también se entregarán y se aborrecerán unos a otros. 这种人彼此恨恶呢，不管你是好人还是坏人，是信主的还是不信主的，都彼此陷害，彼此恨恶。Estos unos a otros se refiere tanto a los que creen en Dios como los incrédulos. 这种彼此恨恶呢，是包括家人，包括亲兄弟，包括父母在里面，都是这样。Este aborrecimiento incluye incluso a los propios familiares, padres y hermanos. 好像你是信主的，你的父母不信主的，因为你信主，你信真耶稣教会的，那就冲突，那时常冲突，甚至对付你，甚至逼迫你。Por ejemplo, para un creyente, si su familia no es creyente, te aborrecerán y te perseguirán. 自己丈夫也好，太太也好，但好，你是真教会的，丈夫就打你，就逼迫你，就恐吓你，就伤害你，不是这样子吗？Si es la esposa, entonces el esposo le puede pegar, sufrir de violencia en la familia. 所以这种动乱呢，所以他这种彼此陷害呢，不限制哈、哦、啊外面的人，包括家里的人，包括夫妻，包括兄弟，包括父母都会这样。Esto de entregarse unos a otros no habla solamente de las personas de la sociedad, sino de la propia familia. 也因为这样，所以主耶稣说，这个时候，那时就是这个时候。这个时候必有许多人跌倒啊！本来他坚持到道理的，他坚持真理的，都放弃了，跌倒了，不再坚持了。Y ante esta situación, el Señor Jesús dice que muchos tropezarán, ya no estarán firmes en su fe. 这里说不是有很少人跌倒，是有很多人跌倒，你看清楚呀。Además, fíjense que no son pocos, dice que son muchos. 所以传道一直在台上呼唤我们今天的道理，我们要吃饭了，我们要经得起风雨，要经得起考验。不要讲两堂道理，严厉的道理，你就说啊，传道在骂人啊，讲两堂道理，啊，传道你不可以这样讲，你还在婴孩啊，你还在睡觉、啊。Esta es la razón por lo cual el pastor siempre alienta y exhorta, incluso con retos, a los creyentes para que se despierten. 这些道理只是比较严厉的让我们警醒，比较严厉的要我们悔改，又不是在逼迫你。你到时是直接面对逼迫的，知道吗？不是讲两堂道理骂你，不是呀，直接伤害你的，知道吗？ Estos retos no son para perseguirte, sino para que estés despierto y no tropieces.听到一堂道理不喜欢就走掉了，你怎样建立你的信仰哟？你怎样站立得住哟？ Si uno se tropieza con un pequeño reto, entonces cómo podrás estar firme ante esta situación? 连一堂道理都受不了，你怎样受得起这种逼迫？你怎样受得起这种伤害？
Si no puedes soportar ni siquiera un sermón, ¿cómo puedes soportar estas aflicciones? 怪不得主耶稣说，到那个时候，很多人跌倒啊，包括教会的信徒在里面，这些不冷不热的信徒在里面，包括不听这种圣洁道理的人在里面。 Por lo tanto, el Señor Jesús ya lo dijo, que muchos tropezarán ante las tribulaciones. Tercero. En versículo 12 dice que en esta turbulencia social habrá muchas cosas ilegales. 所以不法的事不是减少啊，不法的事是增多的呀，是越来越多的呀。 Muchas maldades. 那就说明了明天怎么会更好呢？ Entonces, ¿y el mañana podrá ser mejor? 我们现在不是好多年前不是教一些一班小朋友来唱来唱一首歌叫做《明天会更好》，有听过吗？很好听哦，晶晶什么晶晶彩虹水，心灵什么心灵的痛苦啊，忘记了。慢慢张开你的眼睛，是吧？ Hay un himno que cantaban los niños donde dice el día de mañana será mejor. 歌词是很好，安慰很多人，明天会更好，带给我们希望。老实说，我们也希望是这样啊。难道你不希望明天会更好吗？ Es una canción con unas letras muy hermosas donde se anhela que el día de mañana es mejor, tanto nosotros lo anhelamos también. 听了这首歌过后，唱了这首歌过后。 你来看圣经的时候，你看马太福音24章的时候，你都不敢再唱了，你的希望全部没了，明天会更好，那种希望完全破碎了。Pero aún cantando esta canción, luego si ves y vienes a leer este segmento de la Biblia, se te van todos los ánimos y la esperanza. 因为这里说不法的事增多，不是减少了，本来就很多了，又更加多，本来就很糟糕了，就更加糟糕，那明天怎么会更好呢？ Porque aquí dice que se multiplicarán las maldades. Entonces, ¿cómo podrá ser mejor el día de mañana? No nos perdamos en estos anhelos mundanales de que el día de mañana es mejor, sino que en realidad será peor. 我们常常说我们人不断的进步，哪里是进步？你认真去看下去，人根本是不断的退步，不是进步，是不断的退步。El hombre cree que avanza avanza, pero en realidad se está retrocediendo. 人退步是从创世纪伊甸园人被赶出来的时候就开始退步了，不是在进步了。你注意看。 Este retroceso comienza desde cuando el hombre fue echado del huerto de Edén. 进步的是那些生活的那些条件，是那些科技、那些电脑啊、那些科技不断的在进步，但是人呢却是不断堕落的。科技是不断在进步的，但人是不断堕落的。这样明白吗？ Lo que avanza son las comodidades para la vida cotidiana y la ciencia y la tecnología, pero el hombre en sí está en retroceso. 人没有跟着科技，科学一直在进步，人没有跟着它在进步，科学进步，但是人堕落，人退步，那带来更可怕，因为人越堕落的时候呢，科技又这么厉害，人又这么堕落，这个堕落的人会利用科技来犯罪啊，所以更加可怕了。 La ciencia avanza, pero el hombre decae en su interior y este hombre que cada vez es peor utiliza la ciencia para y la tecnología para pecar. 所以不要一直在讲人类一直在进步，人类是一直在退步，知道吗？ Así que no creamos que el hombre avanza. 那道德快速的堕落，道德快速的沦亡。 Sino que su conciencia está en retroceso. 那怪不得保罗说末后的时候有危险的日子啊。 不是进步的日子，不是美好的日子，不是更好的日子，而是危险的日子啊！有没有 ？Es por esta razón que Pablo dice que en los tiempos futuros son peligrosos。好，我们再看一次这个提摩太后书的第三章。Veamos segundo Timoteo capítulo 3。提摩太后书3章。Segundo Timoteo capítulo 3。来第一节。Versículo 1。来1、2、3，你该知道。 末世必有危险的日子来到，谁应该知道？你应该知道，真教会的神的儿女应该知道。
Entonces debes saber, los hermanos, hijos de la verdadera iglesia de Jesús, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lo deben saber qué. Que deben saber que en los postreros días los tiempos serán peligrosos. ¿Y qué son tiempos peligrosos? ¿Son guerras? ¿Son天灾吗? ¿Calamidades, terremotos? 你发现到看你，我们进入基督的时候，原来不是打仗危险，也不是天灾灾祸危险，都不是。 Estos tiempos peligrosos no se refiere a las calamidades naturales. 这里完全是在讲人快速的堕落，人的道德沦亡啊。 Sino que es de la corrupción de la conciencia humana. 来，我们来读二节到五节。 Leemos versículo 2 a 5. Esto menciona las causas de las turbulencias sociales. 1, 2, 3。因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸，狂傲，庞度，违背父母，忘恩负义，心不圣洁。 无亲情，不解怨，好说财源，不能自悦，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱厌乐，不爱神，有敬虔的外貌，却背了敬虔的事意，这等人你要躲开。 好，大概这里你可以记录哈、啊，到底有多少个这个危险的行为吗？堕落的行为吗 ？¿Saben cuántos actos peligrosos hay aquí？ 我记录的大概是有20个了。He contado y son aproximadamente 20. 自己算算看。 这20个都在讲述我们人性道德堕落，人性堕落。 Estos 20 hechos hablan del decaimiento de la conciencia humana. 人性这样的堕落，这样的腐败，但是科技这么的进步，所以人的堕落加上科技的进步，造成更大的堕落，更大的灾祸。 El hombre se ha corrompido y su decaimiento más los avances de la ciencia. Empeora la situación. 本来我们人有神的真理，有神的道理哦，约束我们，控制住我们，绑住我们，在真理里面不敢乱来。En un principio, nuestra conciencia está sometida a la verdad de Dios y no se atreve a hacer maldades. 可是今天许多人把神的真理丢掉，把神的道理丢掉，所以没有那个真理的绳子绑住我们呐。 约束着我们啊，乱来乱走，乱飞乱做乱讲，什么都乱七八糟。没有真理那条绳子，真理的带子牵着我们，没有，好像断了线的风筝啊，没有拉住那个风筝啊，乱飞啊。 Pero el hombre ahora su conciencia no está sujeto a la verdad de Dios y hacen cualquier cosa como si fuese un barrilete que vuela sin dirección en el viento. 起风的时候带来这个社会的动乱，社会的堕落。 Así que cuando sopla el viento, hay turbulencia social y decaimiento social. 顺便跟大家讲，在里面，我们刚才读的圣经，我们有看到魔鬼的四种败坏，魔鬼对人类的进行四种败坏在这里。 También aquí están las cuatro corrupciones que hace, de las cuatro maneras que corrompe el demonio al hombre. 看得出来吗？ Lo pueden ver. 第一， Primero. 魔鬼败坏人心，看到没有 ？Primero el hombre, el demonio corrompe el corazón del hombre. 因为人心要专顾自己呀。 Porque el hombre es amador de sí mismo. 人心骄傲呀。 Se vuelve vanaglorioso. 这个是魔鬼先败坏我们的心呐。要败坏你之前，一定先败坏你的心。你的心已经坏了，已经贪财了，已经骄傲了，已经没有爱心了，专顾自己了。Hace que el corazón sea soberbio, avaro,
desobediente. 当你有这种表现的时候，这种行为的时候，是说你的心已经被魔鬼败坏了，魔鬼在你心里做工了。Si tienes este tipo de corazón, quiere decir que el demonio ha corrompido tu corazón. 跟着呢，魔鬼败坏家庭，看到吗 ？Segundo, el demonio corrompe el amor fraternal. 家庭是我们最后的安啊，最最后幸福的地方，最后这个堡垒，让家人平安，让家里相亲相爱，让家里有快乐，这是我们最后的家里能够维护的事情。La familia es el último bastión al que debemos de mantener firmes en amor. 但是这个家庭被魔鬼败坏了。Pero si esta familia es corrompida por el demonio. 在哪里看得到呢？ Lo pueden ver. 这里说违背父母啊，对父母已经没有感情了，不再孝顺了，甚至是对父母非常的凶恶啊。违背父母，对父母非常非常的不好。Aquí vemos que dice que no hay afecto natural y hay desobediencia hacia los padres. 然后呢，第三节说无亲情啊，不看重这种感情，这种家里的友情、亲情，什么都无亲情，没有感情。Y son ingratos y no tiene afecto natural. 这个特别是在讲败坏家庭里面的事来的。Esto habla del decaimiento de la familia. 不是别人哦，不孝顺父母啊，那个是别人，不是我的家呀。现在是说我的家，父母是我的，那当然是我的家呀。那亲情，我有兄弟姐妹，有哥哥姐姐，有亲戚，我们都不讲感情了，没有亲情的，非常现实。Esto está hablando de la familia de uno mismo. Es amor a los padres, amor a los hermanos. Ya no hay ese amor afecto natural. 你没有看到我们的家庭已经被魔鬼不断的在败坏吗？在败坏当中吗？我们的家庭没有注意到吗 ？No han visto que el demonio constantemente trata de corromper el afecto familiar. 再来第三个败坏，败坏是个社会。Y lo tercero es la corrupción. Corromper la sociedad. 在社会里面不解厌啊，冲突啊，吵架啊，是非啊，好说谗言啊，性情凶暴啊，这些都是社会人与人之间的这种生活的所呈现的这种凶暴。Habla de que uno es calumniador, imperante, cruel, es aborrecer lo bueno. 那第四个败坏什么，知道吗 ？La cuarta corrupción. 第四个就败坏我们的信仰。Corromper nuestra fe. 在哪里看得到？¿Dónde está? 你看呢、啊？第四节，卖主卖友呀。La corrupción de la fe es ser traidores de los amigos. 连主耶稣也把他卖去啊，也出卖掉，连信仰我们的神也把他出卖掉。De los afectos, incluso del Señor Jesús. 然后呢，爱烟的不爱神啊，这都是关乎信仰的问题啊，爱世界不爱神啊，这是信仰呀。Y ser amadores de los deleites más que de Dios. Este es el problema de la fe. 然后第五节说，有金钱的外貌外表哇很热心，外表就是真耶稣教会信徒，却背了金钱的事意，这些都是信仰已经败坏了，已经成了一种虚假信仰了。Y lo quinto es la corrupción de la creencia de la fe, como dice que hay apariencia de piedad, pero en realidad están negando a esta piedad. 在保罗的这个勉励当中，这个提醒当中，我们发现到魔鬼败坏的四样事情，在末世的时候，这种危险日子里面败坏的四样事情。Así que en esta exhortación de Pablo nos advierte sobre cómo el demonio de cuatro maneras nos corrompe. 第一，败坏人的你的心。Primero corrompe el corazón. 第二，败坏我们的家庭。Segundo corrompe a nuestra familia. 第三，败坏我们的社会。Tercero corrompe a la sociedad. 第三，败坏我们的信仰。Cuarto corrompe a nuestra creencia. 好，再接下去看。Seguimos. 这里呢有四种，在末世危险日当中有四种的爱，四种爱。En el final de los tiempos también hay cuatro tipos de amor. 有没有看到四种爱 ？¿Qué tipo de amor? 第一叫做爱自专顾自己，那就是爱自己。Primero el amor a sí mismo.第二 ，segundo， 爱贪爱钱财就是爱钱财。Ser avaro, es decir, amor hacia el dinero。第三是爱什么 ？tercero。第三叫做爱厌乐不爱神，那个就是爱厌乐爱享受。Ser amadores de los deleites, de los disfrutes de la vida más que de Dios。那第四是爱什么 ？cuarto。第四你要看第四章的第十节。Para eso tenemos que leer
capítulo 4, versículo 10. 第四章第十节。 capítulo 4, versículo 10. 迪马贪爱现今的世界就离弃我了，离弃传道的职分了。这第四个爱就是叫做爱世界。 El cuarto amor es amor hacia este mundo, como de Demas. 所以我们常常讲，这个世界没有爱，这个世界没有爱。谁跟你讲？有爱呀，哪里没有爱？他们都很多爱呀，他们有四种爱呀。 Las personas dirán que en este mundo no hay amor, pero en realidad sí existe amor. 这些人都有四种爱在他们的身上，在他们的生命当中有四种爱呀。 Tiene estos cuatro tipos de amores en sus vidas. 第一，他们爱自己。 Primero aman a sí mismos. 第二，他们爱钱财。 Segundo aman al dinero. 第三，他们爱宴乐。 Tercero, aman a los deleites. 第四，他们爱世界。 Y cuarto, aman a este mundo. 你还敢说他们没有爱吗？ 我有啊，怎么没有爱？ 我就是爱世界啊， 我就是爱我自己啊， 我就是爱钱财啊， 我就爱享受呀， 这个是我所爱的呀， 怎么说我没有爱呢？ Así que existe amor en este mundo, pero son estos tipos de amor. 因为这样哦， 这个世界成为一种很可怕的世界， 所以保罗说这是危险的世界， 危险的日子， 每天都是这样的危险啊。 Y por este tipo de amor, estos tiempos son peligrosos. 因为人只顾自己的时候, 贪爱钱财的时候, 什么恶事他都敢做, 连父母都敢杀掉的, 因为为了要得到父母的产业, 连父母都可以毒死的呀。 这个新闻你不是没听过呀。 Porque si uno es amador de sí mismo y son avaros hacia el dinero, incluso hay algunos que son capaces de matar a sus propios padres por dinero. 为了要得到那个保险啊，那些赔偿啊，连太太也好，也可以毒死丈夫，或者丈夫毒死太太的啊。这个这些都新闻都每常常都不久都会发生啊。 Incluso los maridos por cobrar el seguro matan a sus parejas. Esto se escucha. 那你说危不危险啊？最亲的人，我最爱的人，原来是。 就是害我的人，你说危不危险啊？ 每天都在活在危险当中呀。 Así que no les parece peligroso vivir entre el enemigo que la persona que te puede hacer mal. 因为这种社会现象都已经被败坏了，被魔鬼败坏了。 Así que esta sociedad ha sido corrompida por el demonio. 这就是主耶稣说的起风的时候，他的这个起风的时候呢，带来第一个就是灾祸的现象，灾祸的动乱。 Así que esto es lo que se refiere al Señor Jesús cuando sopla, sobre cuando sopla el viento. Primero están las calamidades. 第二，起风的时候带来社会的动乱，社会的现象。 Segundo, cuando sopla el viento, hay turbulencia social. 那明天我们灵恩会继续再讲起风的时候带来第三种现象。 Mañana seguiremos con la tercera situación de sobre cuando sopla el viento. 那知道是什么吗？ ¿Saben de qué se trata? 那就是 灵界现象，灵界里面的动乱，灵界里面的现象。 Son las situaciones que ocurrirá en el mundo espiritual. 那我们要怎么样来面对呢？ ¿Y cómo lo enfrentaremos? 我们能够胜过这些动乱吗？ ¿Podremos superar estas turbulencias? 耶稣有教我们要怎样应付，要怎么逃避。 El Señor Jesús nos enseña cómo escapar de ello. 那我们就留到明天再继续吧。 Eso lo diremos mañana. 那我们来唱诗。 Cantemos un himno. 318首。 318.